Amigos de YouTube, ¿cómo están? Pues déjenme contarles de que hoy los he traído a un lugar muy recordado por todo Santaneco. Espero les guste este video que les vamos a llevar en esta ocasión. Así es que comenten ustedes cuántos de ustedes han cruzado por el famoso Apanchacal. Así es que les dejamos este video. Espero les guste y acompáñenme a unas tomas. Bueno, amigos, este es el parque Apanchacal, como ustedes pueden ver, que en un tiempo pues fue reconstruido, pero en estos momentos ustedes observarán cómo está hoy en día. Observen, es un parque que pues las piscinas están totalmente en abandono. Podemos observar de que aún la gente sigue transitando por las calles de Apanchacal. Así es que vamos a ver qué más podemos encontrar por el Apanchacal. Bueno, como podemos ver, esta es la calle que va para el Ibu. Señoras y señores, esta es la calle que la gente recorre del Ibu para salir aquí a Santa Bárbara, al lado de Apanteos. Y este es el río del Apanchacal, señores. Este es el puente, el cual podemos ver que está en mal estado, y nos han dado la primicia de que van a tomar cartas en el asunto de la municipalidad. Como pueden ver, pues aquí está la ceiba, la icónica ceiba del Apanchacal. Así es que estos son los caminos que la gente recorre de Santa Ana, para que ustedes se recuerden y puedan ver cómo es que está hoy en la actualidad las calles que van del Ibu por el Apanchacal, señores. Así es que vamos a ver qué más nos encontramos por acá para llevarles algunas tomas a ustedes para que se recuerden del Apanchacal. Miren, ahí está los dormitorios públicos del Apanchacal, señores. Bueno, y aquí estamos con la persona encargada del dormitorio municipal de Apanchacal. Entonces vamos a ver con quién tenemos el gusto. Óscar Armando Figueroa. Óscar Armando Figueroa. Don Óscar, ¿cuántas personas son las que se ven beneficiadas de este dormitorio? Por el momento, como 20. Son como 20 personas las beneficiadas. Ajá. Y nos comentaba usted de que hace poco pues les proveyeron de colchonetas. Sí, bueno, hace el año, a principios de año nos dieron, trajo la señora alcaldesa 22 camarotes, que son 44 camas, con todo y sus colchonetas, porque las camas que estaban ya estaban bien destruidas, ya camas viejas de tanto año, así que por el momento donde dormir tienen ellos su comodidad, su colchoneta, sus cosas de aseo, porque cada uno que viene, lo primerito que hacemos es que se vaya a bañar. Ese es requisito indispensable, sí, para poder entrar al... Sí, se tiene que asear. Ajá, porque así nomás no podemos dejar que entre alguien. Sí, correcto, más hoy con esto de la pandemia, ¿verdad? Sí, entonces el alcohol gel, que ahí te mantenemos ahí para que se echen, se bañan, se arreglan,
Sí, pues en la mañana ellos se van. Ellos van. Algunos todavía salen a trabajar, hay como cuatro quizás todavía. Todavía algunos que todavía están en productividad para... Los señores que salen a vender periódicos. Ah, vender periódicos, sí. Ah, vaya. Sí, se van tempranito, ya a mediodía ya se han desocupado, aparecen por ahí y se quedan, ¿verdad? Ajá. Así que tenemos eso y hay un límite de entrada por la tarde. ¿Y la hora de entrada a qué hora es? Normalmente estamos después del mediodía. Después del mediodía ya la gente se va acercando. Empiezan a venir a la una y media, pero en su mayoría vienen tipo 3, 4 de la tarde, porque la entrada a la tarde ya es a las 6:30. Media vez entren, ya no pueden salir, pues decir, porque se supone que ya traen lo necesario. Aquí se les espera para darles la cena a la tarde. Entonces ya cuando vienen, ya no salen. El señor vigilante está ahí. Está pendiente de que ya no salgan. De que haya orden, pues. Ajá. Porque todo el que está registrado aquí está bajo la responsabilidad nuestra. Sí, así es. No pueden andar en la calle, venir e irse. No vienen, entran y ya se quedan. Ya, ¿no? Se quedan a pasar la noche, sí, aquí. A pasar la noche y a platicar con otro. Como ya son señores mayores, ¿verdad? Sí, correcto. Ya entre ellos son amigos, ya. Son amigos. Y como eso se busca también, que haya mucha amistad, ¿verdad? Sí, correcto. Porque aquí es un lugar de descanso, ¿verdad? Sí, así es. Así que, gracias a Dios, hasta ahorita, pues, han funcionado las cosas. Tenemos un jefe que está pendiente de las cosas nuestras, que es el señor Monterrosa. Así que, hasta ahorita, pues, la población que había bajó bastante, porque se trajo bastante gente. Ah, vaya. Hubieron días que habían hasta más de 40, 38. ¿Hoy con la pandemia? Sí. Ajá. Ah. Estaba lleno, ¿sí? Tenían ellos que poner más gente en cuanto al servicio para atención a ellos. Ajá, correcto, ¿sí? Correcto. Y imagínense, 48 personas tener que estarle dando desayuno, almuerzo y cena. Sí, ya es. Ya es gasto. Sí, ya. Ajá. Ya es gasto. Pero gracias a Dios que ellos se organizaron y lo lograron hacer, porque a mí me mandaron a descansar. Por mi edad, sí, yo correcto. Yo estuve en mi casa. Ya ellos aquí, ellos internamente sí, se organizaron. Ellos, sí, tenían otra gente que venía a hacer las cosas que nos corresponde a nosotros. Ah, bueno. Pero gracias a Dios siguió funcionando normal. Hoy ha bajado la población. Bueno, gracias don Oscar por la información. Vaya. Así es que ya saben, para que sea de su conocimiento, este es el dormitorio municipal de Apanchacal. Así es que aquí es donde vienen a dormir esas personas que no cuentan con casa, no tienen alguna vivienda. Entonces, esta es una opción para ellos que la municipalidad les da, pues es un beneficio. Así es que, para que sean ustedes conscientes y si en alguna vez pues ustedes les nace en el corazón, pues aquí hay gente necesitada que ustedes pueden venir a ayudar. Ya sea con un almuerzo, una cena, como íbamos allá don Oscar. Es gente pobre, gente necesitada, gente que pasa en las calles y no tiene dónde dormir. Así es que con estas imágenes nos despedimos. Espero les haya gustado el video. Y recuerde que El Salvador vale la pena.